Que el hombre parecía condenado al dolor. Fatalmente, por todas partes, sin esperanzas, sin pausa. En la ciudad abismal, así como una gran lágrima vacía, también florecía esa condenación. ¿Cuándo empezó todo? ¿Qué día señalado? Su caída. La pendiente aún mostraba la dura huella de una mano extraña, el vértigo de oscuros deseos y egoísmos, donde giraban y bullían rostros de todas las edades. Ahora ya no hay paz. El condenador es ahora ella misma. Su rabia destructora tiene ahora ojos de hombre. Ya no hay otoños ni veranos. Ya no hay tiempo. Solo reina una despiadada eternidad y los latigazos del recuerdo que sí vuelve y también destruye hasta el centro de la lágrima. El sueño final ya no tiene dónde aposentarse y se abraza a ella con los ojos abiertos. Aceleración. La muerte buscaba salir a la luz. Se asomaba por los ojos, navegaba por las venas, iba aflorando rápidamente. La vida era una débil lucecita, desaparecía, se ocultaba, se refugiaba en unos pocos recuerdos. Una voz amada de la infancia, la pequeña niñez en la grande paz animal. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Ahora pues, maldito serás de la tierra. Cuando la labres te negará sus frutos y andarás por ella fugitivo y errante. Caín, ¿por qué nos amenazas siempre? Caín, ¿por qué nos amenazas con la destrucción? Caín, ¿por qué nos destruyes?